Bienvenidos a Objetivo Málaga. Como siempre, vamos a profundizar en diversos temas de la ciudad, del progreso de la ciudad. Y hay ciertos puntos de interés que el ciudadano no pierde de vista. Algún día tiene que llegar. Yo le vamos a contar una muy buena noticia. Los que son de la zona de las Trinitarias, para entendernos, el Carril del Ciprés, la zona de Sali, Parque del Norte, ¿eh? nos movemos ahí. Bien. Pues en ese ámbito hay una conexión que visualmente está hecha desde hace muchísimo tiempo, pero las cosas de Palacio van despacio y le vamos a dar buenas noticias. Si son vecinos de allí, ya lo están viendo, y especialmente, si no lo son, le vamos a decir que se van a ahorrar una vuelta, bueno, curiosa. Si van desde Carlos Haya y quieren llegar a la Rotonda de Suárez, pues actualmente pueden dar muchas vueltas. Una de ellas, subir hasta la granja y después bajar por Carlinda y San Alberto, ¿no? Bien, esto se va a evitar y nos lo va a contar de primera mano su concejala, que no es otra que... Elisa Pérez de Sime. Elisa, muy buena, ¿cómo estamos? ¿Qué bien. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Consala del distrito Baile Miraflores. Uh -huh. Y aquí, que parece que no, que muchos creen que eso no es el distrito de baile Miraflores, pero sí. Es el distrito de baile Miraflores, incluso muchas zonas, eh, las barriadas que, bueno, pues están al otro lado de la avenida Valle Inclán, también son eso distrito de baile Miraflores. Eso es, eso es. Amplio, muy amplio, tanto que llega hasta el límite con el distrito Puerto de la Torre, por allí por Castellón de Melana. ¿no? Exactamente, justo ahí están los límites con el distrito del puerto, en, con el distrito de crumiadero como sabéis la avenida Carlos Ayas, Martínez eso Maldonado. Es con el distrito centro justo en la avenida Barcelona, es decir, uh -huh. lindamos con, pues, con muchos distritos de esta ciudad. Bueno, bueno, pues vamos a hablar de, de ese tema porque es algo que se viene reivindicando por parte de los vecinos en particular y de la ciudadanía en general. Uh -huh. Incluso se habló de un proyecto hace ya algunos años eh, que está relacionado con esto uh -huh. y que indudablemente conectaba muchísimas barriadas y especialmente un eje de comunicación vital en la ciudad en los últimos años que es la avenida Inclán. Exactamente. Bueno, eh, hace unos años se reivindicaba porque de hecho aparecía en el antiguo plan general, aparecía lo que hablábamos de la conexión de la ronda intermedia, la Avenida Juan 23, eh, con la Avenida Valle Inclán, Como sabéis, había una obra, eh, una posible obra de embreadura eh, para unir esas dos calles, incluso dejando una parte del distrito de Baile miraflores soterrada a la altura uh -huh. más o menos de la rotonda de Suárez. Uh -huh. Como digo, era una inversión de aproximadamente 13 millones de euros. Como lógicamente no es el momento de atender proyectos quizás de tanta cuantía, de tanta inversión, pues con el eh, nuevo plan general eh, hicimos una revisión eh, aprovechando que bueno pues que estaba en, en fase de aprobación y eh, planificamos la obra que hoy bueno pues os estamos contando, ¿no? uh -huh. eh, La obra como tú sabes que conecta eh, la avenida eh, lo que llamamos carril de la Sultana, uh -huh. eh, que une la rotonda de calle El Ciprés uh -huh. precisamente con la avenida Valle-Inclán. Uh -huh. eh, ...y bueno Estoy viendo pues... precisamente imágenes de, de la zona... Uh -huh. ...para que todo el mundo se vaya ubicando... ...aquello, para los que no son de por allí... ...pero bueno, mucho han ido, la espalda de Carlos Haya... ...las Trinitarias uh -huh. y toda esta zona de Carril del Cipre... ...bueno, para que los vecinos se localicen... ...estamos hablando de la vía que queda paralela... ...al, al Parque del Norte, eh, calle Encarnación Fontíbero... ...calle México... Eh, eh, ...toda una avenida que actualmente estaba aterriza... ...justo delante del colegio eh, Manuel Garballo... Uh -huh. ...y que como decimos, bueno pues vamos a conseguir... Eh, ...conectar dos, dos arterias, dos vías principales... ...de nuestro distrito y también de la ciudad... Eh, gracias a esta obra, que bueno, pues como hablábamos antes, a pesar de que no vivimos un momento quizá muy positivo en, en cuanto a inversión, sí es cierto que, que estamos eh, apostando por inversiones importantes en el distrito de Baile Miraflores y este en concreto pues suma aproximadamente unos 350.000 euros y bueno, pues sobre todo vamos a dar eh, solución a, bueno, pues al tránsito eh, también de los vecinos, también de los, lo, bueno, pues sobre todo los papás y las mamás que acuden todos los días a llevar a sus niños los al colegio, la los abuelos. abuelos y las abuelas, que ahora son, fundamentales, ahora son fundamentales, y, y bueno, pues sobre todo dar la solución eh, a un vial con doble sentido de circulación, eh, aparcamiento en batería a ambos lados, y luego, bueno, pues al final eh, de la calle, justo donde está la rotonda del Ciprés, Uh -huh. Allí va una zona grande de, de aparcamiento en superficie. que bueno, pues también sirve para solucionar los problemas de aparcamiento que tenemos en un distrito como el nuestro, a pesar de que en los últimos años hemos apostado por, por el aparcamiento para residentes, hemos construido muchos aparcamientos eh, para residentes en las diferentes barriadas del distrito, pero sí es cierto que es un distrito densamente poblado y que siempre buscamos con todas las. bueno, pues con todas las actuaciones urbanísticas que hacemos en el distrito. Intentamos, como digo, eh, pues bueno, solucionar o. o eh, por, por lo menos propiciar plaza de mm. aparcamiento a todos los vecinos. Aquí vemos al fondo, lo que ven al fondo es el puente de, de Valle Inclán, justamente, uh -huh. eh, la puerta de, de Sali. Este vial va a conectar con la parte baja del puente ¿no? Exactamente, con la parte baja de, de la. Bueno, pues de la avenida Valle Inclán. Y... O sea que de ahí se puede tomar el acceso directo hasta calle Martínez de la Rosa. Correcto, exactamente. Eso. Uh -huh, así es. Bueno, pues eh, más, de, más de uno, vamos. Seguro que ahora mismo tiene. Eh, ...el cuerpo lleno de alegría porque la puerta que queda actualmente... ...esta actuación sobre todo la, era muy solicitada... ...no solamente por los vecinos de, del Ciprés... ...por los vecinos de, de San Martín... ...que también van a tener un acceso directo a esta vía... ...desde, desde la barriada que está justo encima... ...que es la barriada de San Martín... Eh, ...bueno pues sobre todo los, los papás, las mamás y los abuelos... ...como tú decías que, que traen a los nietos todos los días al colegio... ...y bueno pues sufrían sobre todo en época de lluvia pues sufrían eh, grandes problemas para, para acceder al centro. Por cierto, estamos todavía en temporada de, de lluvia. Si no hay atrasos por, por este motivo, ¿para cuándo se fija? Pues el plazo de ejecución son cuatro meses y medio. Cuatro o sea, meses. Que, que es una obra rápida y, y, bueno, pues sobre todo además la estamos planificando en varias fases para uh -huh. molestar lo menos posible y sobre todo para facilitar el acceso al centro y facilitar también el tránsito de vehículos. Eh, de bueno, pues a la zona donde no está todavía eh, iniciada la obra para que puedan utilizarlo como zona de aparcamiento entonces estamos hablando que eh, con respecto a lo que tenemos ahora mismo cuánto tiempo hemos consumido pues cuatro meses. nos quedan unos cuatro sí, meses sí nos quedan unos cuatro meses de ejecución bueno. Pues entonces ya saben contamos todo este mes de marzo, abril, mayo, en junio para el verano, ¿eh? posiblemente haya verbena de San Juan en la zona para inaugurar la obra. Sí, bueno ¿eh? seguramente <laughs> en, la barriada, en la barriada de Nueva Málaga siempre se hace las cruces de mayo. También. Si, si pudiéramos También. inaugurarlo por esa fecha. Bueno pues mira sería. Sería una buena opción también. Además ha habido algunos años que se ha hecho la cruz donde están viendo precisamente en pantalla. Y al fondo algún año se, se ha llegado a hacer. Un año, un año eh, tuvimos, la celebramos por ahí. Este este colegio en cuestión eh, absorbe eh, a, a los niños de esta zona, principalmente. ¿no? Sí, fundamentalmente eh, absorbe a los niños de Nueva Málaga, en parte, aunque eh, tenemos el Nueva infantil, Málaga. sí, sí, aunque tenemos el infantil Altavaca, también, uh -huh. pero también ubica a niños de, de Nueva Málaga y bueno, pues sobre todo a la zona de San Martín. Y la zona del Ciprés... algunos también de Carlinda, es decir, es un colegio además con muchas actividades. El, el director, además, es un tío fantástico, eh, tiene muchísima iniciativa Es un, es un centro donde bueno pues normalmente tenemos muchas actividades. Planificamos también un huerto eh, urbano que mm. están desarrollando, lo, que están trabajando pues los, los profesores y los críos de, del centro. Y es un centro donde tenemos, tenemos buena sintonía y mucha relación y organizamos también muchas actividades municipales y en la zona evidentemente ya empezamos a completar algo que era ese es el cauce del arroyo del cuarto como bien saben los más veteranos verdad uh -huh. pero se ha ido transformando parque del norte y ahora ya con este vial se queda todo terminado y ahí está también ese eh, esas pistas de skate ¿no? ¿en, uh -huh. ¿en qué situación están bueno, pues ahora mismo en eh, los últimos días eh, se ha retrotraído en la concesión administrativa y, como sabéis, el skate se ha ejecutado en tres fases, que eran las tres fases municipales. Las tres fases de ejecución municipal se concluyeron hace meses y, bueno, pues estábamos en fase de adjudicación de esa concesión administrativa. que bueno, pues a la que le correspondía no solamente la ejecución de una serie de unidades de uh -huh. obra, eh, sino también, bueno, pues la gestión eh, futura de, de las pistas de skate. Uh -huh. eh, como finalmente, bueno, pues no han conseguido satisfacer al ayuntamiento en la oferta que presentaban en cuanto al canon y en cuanto a las condiciones de gestión, finalmente no se ha adjudicado eh, a nadie. esa nadie, ha, ha habido ofertas, pero... Eh, pero no ha sido del gusto y, y, bueno, pues sobre todo en cuanto a las calidades y el servicio, los precios que nosotros... Claro. Eh, pretendemos, con los que pretendemos prestar el servicio eh, para los bueno, pues para los futuros usuarios de estas instalaciones y finalmente pues será de gestión 100% municipal. 100% municipal. Exactamente. Bueno. Hoy uh -huh. tenemos también un dato, ¿verdad? Y, y se acuerdan, era... Mario Corte, creo recordar, era concejal. cuando, Exactamente, esto, cuando ¿no? empezamos el, el proyecto, además era concejal en el área de juventud Correcto. que además es bueno pues el área que está dirigiendo este proyecto que está capitaneando bueno pues a, ese futuro skate y sobre todo para prestar eh, unas instalaciones que no solamente sean las mejores instalaciones de Europa en cuanto a lo que es la obra sino que el servicio las actividades y la futura gestión sea de calidad para, para todos los chicos y las chicas que practican uh -huh. este deporte en Málaga que son muchos además sí 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 pues estamos nosotros diciendo esto del skate esto anglicismo ¿verdad? Monopatines de toda la vida, uh -huh. ¿no? lo digo para que más de, no se nos pierda. Bueno, aprovechando que está aquí la, la concejala, es bueno que también eh, hablemos de, del distrito y ciertos puntos de interés. Este indudablemente eh, va a ser un revulsivo no para el distrito, sino para la ciudad, porque hay muchísimos itinerarios. Estamos seguros que por ahí incluso se planteará alguna línea de autobús en un futuro, porque es que los tiempos se acortan una barbaridad desde la zona de la avenida eh, de Juan 23, para que se sitúen. Barbarella, uh -huh. toda aquella zona, eh, en un Santiamén se pone uno en, en la zona de Carlinda, por ahí. O sea, que eso es, eso es básico también para, para el estudio y todo se va transformando. Veíamos allí al fondo, a lo lejos, aparecía eh, el asilo de Los Ángeles, que precisamente en eh, las navidades pasadas había un Belén allí uh -huh. en el distrito y que bueno, tuvo muchísima aceptación, muchísimos donativos afortunadamente, afortunadamente en contamos, metálico y en producto de limpieza. Exactamente, ¿no? exacto. Eh, lo cierto es que, bueno, pues a nivel de Junta Municipal de Distrito estamos... Eh, trabajando no solamente con, con el patronato sino con la asociación de, de amigos del asilo eh, en bueno, pues, eh, plantear muchas iniciativas que, que sirvan para conseguir eh, la solidaridad que es mucha afortunadamente claro. de los malagueños eh, la última como tú bien recordabas es precisamente el Belén Municipal que, que además tuviste por aquí a Pepe Urbano al sí. que mandamos un saludo, saludo, saludo. Y, y bueno pues que se portaron fenomenal todos bueno, los vecinos y anécdota, se volcaron. Y, y anécdota que tenemos pendiente porque nos llamó en directo Luis Plaza ofreciendo. las instalaciones del asilo para la asociación las asociaciones. Para la futura Belenista. asociación, exactamente. Ah, no, que nos muertos, uh -huh. vamos. Bueno, ya estamos trabajando en esa. en esa asociación, en los futuros talleres. Estamos. seguimos dando pasitos con Pepe. Eh, bueno, pues afortunadamente contamos con muchos vecinos. Eh, que, bueno, pues que se ofrecen. Eh, en programas de voluntariado y yo siempre presumo, porque es así, de que bueno, pues los vecinos de Bailén Miraflores son muy buena gente, uh -huh. son, son grandes personas y pues contamos y afortunadamente podemos servirnos también para, para ofrecerlo al resto de, de los vecinos. Y bueno, pues hablando precisamente de, del asilo, eh, son muchas las iniciativas que se plantean, no solamente por parte del distrito, sino por parte de entidades. En breve también eh, la Casa eh, El Sombrero, la Peña El Sombrero, uh -huh, pues uh -huh. tiene planificada también eh, actividades. Hace poco también organizó la, el Día Andalucía a favor eh, del asilo. Es decir, son muchos los colectivos y las entidades que ya, eh, bueno, pues tienen eh, bien visualizado. Eh, esa parte de, de nuestro distrito, claro. eh, exactamente, y son muchas las iniciativas que se plantean a favor del asilo, además de, de lógicamente, todas las inversiones que desde la Junta de Distrito estamos... Eh, haciendo para mejorar un poco las condiciones de, de sus instalaciones. ¿no? Bueno, ellos siempre están demandando, vamos, vamos a poner un brete a la concejala, pero bueno, la concejala sabe día perfectamente. Eh, ¿El acceso? ¿hay, ¿Hay alguna posibilidad de mejorar el acceso? Bueno, eh, lo cierto es que en un futuro, que espero que no sea muy lejano, eh, queda pendiente el, el desarrollo urbanístico de esa zona, de la zona mm. de Salis, eh, digo que no sea que no es muy lejano porque es cierto que ya estamos trabajando en eso ya te uh -huh. lo iré contando conforme bien, bien, se bien, pueda bien. ir concretando detalles pero lo cierto es que bueno pues se podría plantear lógicamente dentro del desarrollo urbanístico de esa zona pues lógicamente también un acceso a, al asilo además yo les vendría fenomenal también a los vecinos de Málaga sería mucho más fácil Acceder al asilo y, sobre todo, es importante que conozcamos las instalaciones, que conozcamos que allí hay mayores que necesitan de nuestra ayuda y, y que nos sumemos, sobre todo, al esfuerzo también que hace el patronato durante todo el año. Pues era tanto, estoy recordando, el miércoles pasado eh, había una presentación de un disco a beneficio del Asilo de los Ángeles, de la Hermandad de la Vera Cruz de, de Almojía, y, y estaba allí también el presidente de la Trinitaria, Paco Mar, que nos comentaba. Eh, eh, un detalle que. fíjense la sensibilidad del pueblo de Málaga con el asilo, que es muy importante eh, esto. Eh, antiguamente, hasta que se hizo cargo la, la administración pública del propio asilo. Eh, si la Peña Trinitaria u, hubiese desaparecido, los bienes hubieran ido parar al asilo de Los Ángeles. Hasta uh -huh. ese punto, la sensibilidad. O sea que esos detalles eh, son. Verdaderamente, los que al final componen una ciudad de estas características y le toca también al distrito Bailén Miraflores. Afortunadamente, ¿no? ya no solamente el asilo cuenta con la solidaridad, como decíamos, de los colectivos de Bailén. Eh, hace también muy poco, eh, colectivos, por ejemplo, de La Palma-Palmilla, una uh -huh. peña de La Palmilla, también organizaba ahí un evento para los mayores. Es decir, hay muchos colectivos, muchas entidades que ya conocen la problemática del asilo. Eh, sabéis que, que bueno pues que sufren por desgracia también eh, bueno pues el, el pago Atraso la falta de pago pagos. los atrasos en los pagos para que los trabajadores para los trabajadores exactamente eh, durante muchos meses los trabajadores han estado ofreciendo su fuerza de trabajo sin saber cuándo efectivamente se le va a abonar por parte de la Junta de Andalucía, eh, pues sus mensualidades y bueno, pues afortunadamente todo el mundo está volcado con el asilo, con el, con el patronato, con la directora uh -huh. y por supuesto también con la asociación de amigos que están haciendo un gran trabajo además. Bueno, pues le mandamos también aquí un abrazo fuerte a los trabajadores, porque sabemos que al menos cuatro meses todavía uh -huh. tienen de, de retraso y, y son circunstancias que evidentemente desestabilizan cualquier economía familiar. Bueno, el distrito, el distrito que es muy amplio, saben ustedes que podemos hacer un balance ya eh, de cómo ha ido ese cambio, porque estaban en la Plaza Bailén, se fueron a Martínez Maldonado y siempre eh, en, en una superficie límite, ¿no? En cuanto a, a la superficie del distrito. Pero parece que, que, que es un punto que ha encajado bien, ¿no? Sí, yo creo que estamos justo en el centro, más o menos, de, del distrito. Eh, en una yo creo una de las zonas con más densidad de población también de, de Bailén eh, es un edificio muy grande muy uh -huh. amplio eh, no solamente contamos con las instalaciones la parte administrativa con la zona de talleres donde cada vez son más la oferta de talleres de, bueno pues para todo además para todos los públicos desde primera hora de la mañana hasta la noche incluso los fines de semana contamos con actividades desde pues mayores para mayores como actividades para gente muy joven incluso uh -huh. eh, para muchas actividades para los niños además en ese mismo edificio está ubicada la biblioteca Miguel del Cervantes que uh -huh. es una de las bibliotecas que mejor están funcionando en Málaga que además cuentan con horario extraordinario en época de exámenes en uh -huh. época Cercana a los exámenes, pues como sabéis, se abre en horario nocturno en fines de semana, con lo cual cada vez más, el, no solamente los vecinos que conocen las instalaciones del distrito, sino también por los vecinos de otra barriada de Málaga, incluso de fuera de Málaga, que vienen a nuestras instalaciones mm. en la biblioteca y que vienen a participar con nosotros en muchas actividades. Bueno, pues tenganlo presente porque al final esos recursos también hay, hay que aprovecharlos. Bueno, hay muchísimas cosas que le debemos de contar de la ciudad, pero. ...quiero hacer hincapié con la noticia que habríamos... ...es decir, cuando un vial se hace, se proyecta... ...y al final es una realidad... ...merece la pena, eh, si puede ser que volvamos a ver las imágenes... ...para que todo el mundo se sitúe... ...y empiece a vislumbrar, a, a soñar con esa nueva conexión... ...que indudablemente va a unir Sally. ...con la zona de la avenida de Carlos Haya... ...ahí lo están viendo... ...el ciprés de la, de la Sultana en la calle en concreto... ...y a partir de ahí, tenemos eh, que entender... ...que todo tiene un proceso. Este para, para muchos vecinos pues... Uh -huh. eh, se, ...se ha eternizado... ...pero la buena noticia... ...vamos a quedarnos con eso... Para los vecinos de, de San Martín, de Carrillo de Ciprés, de la propia Nueva Málaga, pues que está en esa obra y que aproximadamente en mayo-junio la tenemos ya finita. Esta zona va a contar con, con yo creo que, que con un revulsivo importante en lo, los próximos meses, no solamente en cuanto a esta zona, sino como sabéis también en la zona un poquito más alta, al, justo a la calle, a la vía donde nos encontramos, está Rodrigo Narváez, esto de la zona uh -huh. de Calle México, Rodrigo de que todas esas bueno pues esas pastillas eh, que ahora mismo están en construcción por parte de unos promotores eh, bueno pues que ya han puesto en marcha uno de los, de los edificios eh, en los próximos meses también acometeremos la urbanización de la zona con lo cual eh, toda la zona que quedaba pendiente de urbanización precisamente entre nueva málaga san martín el ciprés uh -huh. toda esta zona pues en los próximos meses va a ver eh, como bueno pues cómo va a favorecer a la calidad de vida sobre todo los vecinos no claro, que muchas veces la, la ciudad se extiende pero deja boquetes, como un queso de gruyer, ¿no? Bueno, esta ¿no? estaba pendiente fundamentalmente por lo que hablábamos al sí, principio, sí. ¿no? Porque estaba afectada por el antiguo plan general y por eso, pues quizá eh, costaba más explicar a los vecinos que, que bueno, que, que precisamente quedando en un, una parte céntrica del distrito, pues no se pudiera cometer esta obra. Afortunadamente ah. ya podemos. Eh, ...ejecutar esta actuación y, y yo creo que va a ser muy satisfactoria para, para todos". Bueno, pues con estas imágenes les recordamos eh, Carril de la Sultana... ...acérquense a, a ese punto de encuentro entre Bailén Miraflores... Eh, ...la zona del Camino de Antequera y especialmente como eje vertebrador... ...el Parque del Norte, ahí en concreto... Eh, ...vamos a tener una nueva dimensión... ...desde luego el Parque del Norte... ...así lo demostró en su momento... ...lleno de vida una zona... ...que era un baldío ¿verdad?... Uh -huh, ...y que afortunadamente... ...pues lo que hay que hacer es ir ganándolo... ...y ganándolo, abrazándolo por este eh, lateral noroeste... ...pues indudablemente va a ganar muchísimo... ...en cuanto a, a hacerlo próximo... ...a no ver ahí abajo y, y cómo llego ¿no?... ...sino al revés... ...si estoy aquí al lado pues voy a disfrutarlo... ...y además teniendo un colegio al lado... ...qué mejor que todo esto... ...bueno pues hemos hecho un repaso... Algunos puntos de, del distrito, pero saben ustedes que nos quedamos sin tiempo y esto es una auténtica pena, porque disfrutar eh, de hablar en positivo de la ciudad y además de la compañía de la, de la concejala Elisa Pérez de Cile, pues tiene su punto y final. <laughs> pero que vamos a hacerle, ¿no? Esto es como todo. Además, ya tiene una agenda que para que le vamos a contar. Está haciendo un gran esfuerzo hoy, por cierto, porque con relación a la mujer venía bueno, de una actividad, eh, hace ¿no? Hace un ratito de, de la Asociación de Vecinos de Victoria Eugenia, que uh -huh. teníamos una reunión de, de mujeres. Y bueno, pues un ratito antes también estuvimos disfrutando del almuerzo de la Peña El Boquerón, dentro un ratito nos vamos a otro sitio, yo eh, trabajo para un distrito muy activo, bueno, en colectivo, en actividades mucho, mucho. Y, y bueno pues no paramos. Mucho, eso es bueno, bueno pues ya está. Saludos a, a todos los que están en el distrito y nos están viendo ahora, porque especialmente ahí hay muchísimas inquietudes que poco a poco se van también avanzando en ellas y una muestra. Eh, el programa de hoy indudablemente. Ha quedado más que patente y claro. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros ¿Mm? siempre. Y Placer. tenemos eso pendiente y el, el, lo que hemos hablado del vial al asilo, en fin, que eso seguro, seguro, ya seguro. Hablando, que vamos hablando a tratarlo y vamos a tratarlo en breve, porque cuando mm -hmm. ya lo tiene en la cabeza, ya, ya esto es uno parar, afortunadamente. Muchas gracias. Gracias a vosotros siempre. Nosotros nos vamos un momentito a publicidad, volvemos enseguida. Le vamos a hablar precisamente del Día Internacional de la Mujer, que son muchas actividades y además prolongadas en el tiempo. Eso es una magnífica noticia. E PTV Málaga también está presente en las redes sociales. Ahora puedes saber más sobre nuestro canal en Facebook, Twitter y YouTube. Cada día actualizamos la información adelantando contenidos de nuestros programas, retransmisiones especiales y servicios informativos. En Facebook nos localizas como PTV Málaga. En Twitter como PTV MLG. Tú como Procono Málaga, donde puedes volver a ver nuestros programas íntegros en el momento que tú decidas. Oh, no, PTV Málaga en las redes sociales, tu televisión más cercana. La tecnología evoluciona tan rápido que no se puede regular. Peligrosos avances alteran para siempre el mundo de la delincuencia. La policía no está preparada. Las fuerzas de seguridad combaten esta corrupción con una nueva línea de defensa. Pero no todos son iguales. El objetivo de los DRN era ser lo más humanos posible. Se basaban en un programa llamado Alma Sintética. Es uno de los locos. Le abro paso cantando. Ahora todos los policías, humanos y artificiales, se enfrentan a la batalla para protegernos a todos. Almost human. Dato de lujo o receta económica. A menudo la diferencia está en los pequeños detalles. Fijaros qué pinta que tiene, qué olor. Si quieres un menú casero, económico y para toda la familia, en Canal Cocina te enseñamos a disfrutar de la gastronomía sin dejarte un dineral en el carro de la compra. Muy fácil y buenísimo. Comer bien en tiempos de crisis nunca fue tan fácil. Aprende nuestros mejores trucos y consejos para elaborar. Recetas por 5 euros, incluso por menos. Recetas por 5 euros. Los fines de semana en Canal Cocina. Canal Cocina, la comida nos une. Nos gustan los cineastas emergentes y las nuevas ideas. Estamos creando un laboratorio hecho de imágenes y vamos a difundir los trabajos de los alumnos de las principales escuelas de cine. Para empezar, los mejores cortos realizados por estudiantes de la ECAM. De lunes a viernes, antes de la película de las 10 de la noche, apostamos por el futuro. Por un cine joven que tiene los pies en la tierra y la cabeza en todos los géneros. CTK Lab Conecam, de lunes a viernes en Cinemateca. Decíamos que íbamos a hablar del Día Internacional de la Mujer y la verdad, tenemos información. Sobre esto que yo no sé si nos va vale a dar tiempo, porque la locuacidad del de concejal que nos visita es bien conocida por todos ustedes y por un servidor siempre agradecida, porque además nos informa con pelos señales de todo. No es de, 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 de aquellos que se reserva información ni muchísimo menos. Lo explica todo, le llama muy clarito de todos los temas. Pago mare muy buena, cómo estamos. Muy buenas tardes. Concejal mm. de distintas áreas. Uf. <laughs> y lleva usted lo más grande. Primero enhorabuena por el premio Finique del otro día. Hombre, el de pues la cultura. Creo que un, un premio muy justo para ti personalmente y para todo tu equipo. Por bueno, el programa que hacéis. Todo el equipo de Procuro en Televisión, desde la gerencia hasta la última incorporación, como dije allí, es parte de, de ese premio, indudablemente. Además que le lanzó un tirito allí que me la va a devolver ahora seguro. <laughs> Pero de, habla, hablamos después, hablamos después. Vamos a ver. El Ayuntamiento apuesta por la igualdad en el deporte en el Día Internacional de la Mujer. Algo sorprendente, pero es que en el calendario es... Eh, esto es colmatar el calendario. Qué cantidad de actividades, qué participación constante, ¿no? Sí, intentamos que por el día 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, bueno, desde el área de igualdad es una de nuestras fechas significativas. Tenemos dos fechas significativas en el calendario, que son el 25 de noviembre, el día contra la violencia de género, uh -huh. y el, el día. 8 de marzo, como yo te digo, pues el Día Internacional de la Mujer. Y entonces organizamos una serie de actividades, incluso antes y después, o sea, no es solamente el día. Es más, si te fijas, el mismo día, es pues decir, sí, mañana, mm. el día 8, no organizamos nada, porque hay muchas asociaciones que tienen sus propias actividades. Y se trata de eh, alargar, si queréis, más el debate, eh, la cuestión de, de los temas de igualdad en la mujer, a lo largo de varios tiempos, de varias claro. semanas, y no solamente un día y por eso hemos organizado un calendario de actividades pues muy diversas desde el punto de vista social cultural y bueno empezamos con una campaña una uh -huh. campaña que marca eh, que este año va dirigido eh, todos los años ponemos el acento en algo que tiene que ver con la construcción de la igualdad sí. el año pasado fue con el tema de las cargas las cargas negativas no las cargas laborales las cargas domésticas y este año nos fijamos en el mundo del deporte eh, ¿Por qué? Porque siempre vemos cosas que sí hemos avanzado, pero también retos que todavía quedan para alcanzar. Y en el mundo del deporte, eh, tú dices, bueno, el mundo del deporte es de desigualdad, pues sí. Eh, efectivamente, hace 10 años, la desigualdad, la práctica deportiva, sí. normal y común, de personas normales, no profesional, había una diferencia tremenda entre hombres y mujeres. Eh, muchísimos hombres sacaban su tiempecito para... Su gimnasio, su partido de fútbol, uh -huh. su partido de tenis, su pádel, su historia... Es practicar deporte y conservarse bien, ¿no? Y sin embargo, las mujeres, el hábito deportivo no lo tenía incorporado eh, en, en, su en su vida diaria. diario. Había una diferencia de puntos demasiado grande. Pasaba a nivel nacional, autonómico y, por lo tanto, también en la ciudad. El último día año ha habido una incorporación grandísima de la mujer al mundo del deporte. Cada vez más mujeres eh, practican algún tipo de deporte eh, con una serie de horas a lo largo de la semana. Uh -huh los centros deportivos privados están llenos de, de mujeres haciendo muchísimos tipos de deporte al aire libre también hace mucho deporte la mujer mayor se ha incorporado muchísimo al tema del deporte y la brecha se va reduciendo con lo cual ahí hay que celebrar que oye el trabajo que hemos hecho en los temas de prevención los temas de salud y la igualdad entre hombres y mujeres aunque ya la, dif la diferencia se, se ha acortado todavía hay un hueco entre hombres y mujeres pero cada vez menos pero en el mundo deportivo profesional, pues todavía hay bastantes diferencias, por desgracia. En no lo mismo. deportivo profesional. Hay muchas diferencias. La mujer que se quiere dedicar al deporte de manera profesional, pues hay una desigualdad tremenda entre los hombres y las mujeres. Eh, los espacios para poder realizarlo, en las federaciones, y creo que es bueno. Y sin embargo, ¿cuántas héroes, cuántas mujeres tenemos que realmente son deportistas profesionales claro. de reconocido prestigio? Claro. Y eso yo creo que además tenemos que fomentarlo. ¿Por qué? Porque fíjate, los chicos practican más deporte, o sea, eh, los chicos que empiezan a hacer deporte en las escuelas deportivas municipales, en la edad es pequeña, de 6, 8, 9 años, está más o menos igualados 50 por 50, chicos y chicas. Uh -huh. Después las chicas abandonan. Los especialistas en deporte te dicen, mira, los chicos tienen muchas referencias. Oh, en, el, imágenes precisamente en, en el mundo del con fútbol, en el mundo del tenis, todos quieren ser uh -huh. Messi, todos quieren ser Nadal, tienen como referencia, lo cual motiva mucho más a la hora de realizar el deporte. Las chicas o desconocen, las hay, pero desconocen mucho esas referencias femeninas en el mundo del deporte. Uh -huh. Con lo cual nuestra intención es poco, el lema es visibles invisibles. ¿no? Es decir, una realidad que es visible, que hay mujeres deportistas muy buenas, se vuelve invisible al ojo de la percepción de la sociedad en general y de los medios de comunicación. Claro, hoy precisamente en el Museo del Patrimonio Municipal, en Mupán, pues se están celebrando, y podemos decirlo así, porque están concluyendo no en este pero, momento, ¿eh? son las 7 de terminando. la tarde, están terminando ahora mismo. Y se han venido desarrollando pues, entre deportistas, periodistas y expertos esos debates que nos estaba comentando Paco Bomar sobre la igualdad de género en el deporte. Es importante que tengan eso en cuenta. Estamos viendo imágenes también de actividades relacionadas con la mujer eh, durante distintas fechas de, del año. ¿no? Eh, hay veces que tenemos eh, no sabemos si celebrar las cosas o tomarlas con naturalidad. El día que no se celebre el Día de la Mujer, ¿habremos conquistado ya por fin esa igualdad? Totalmente, quiero decir... Eh... Es triste que tengamos que tener un día, sí, aunque sí. no existe un día para el hombre. No, 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 pero hombre, sí. pero está, está clar, claro, claramente que que la, esa la desigualdad ¿no? Entidad, ¿no? que existe. Claro. ¿Por, qué se, claro. ¿Por qué desde Naciones Unidas se plantea un día de la mujer? Mm. Simplemente porque tengamos un día donde tomemos conciencia, no, toda la sociedad y el mundo entero de las desigualdades que existen entre hombres y mujeres. Es cierto que en este país las desigualdades no tienen nada que ver con otros países. que por desgracia las desigualdades son tremendas, sobre todo en países menos desarrollados, menos occidentales, ¿no? Ahí las desigualdades ya mm, cruzan realmente lo que son los derechos humanos, ¿no? en este sentido. Pero todavía incluso en las sociedades europeas. esa desigualdad todavía existe. La diferencia salarial entre hombres y mujeres se da. el paro femenino es mayor que el masculino mm -hmm. eh, los hábitos deportivos. muchísimas cuestiones, ítems que tenemos que todavía decimos, bueno. Está bien, la mujer está realmente incorporada al mundo laboral, la mujer realmente aquí están reconocidos sus derechos, pero una cosa es que tengan reconocido los derechos y otra cosa que sean de hecho. Claro. y ahí donde realmente tenemos que seguir de alguna manera avanzando para, sobre todo, acabar con esas brechas, ¿no? de alguna manera, entre la diferencia entre hombres y mujeres. Por ejemplo, la mujer se incorporaba mucho al mundo laboral, sin embargo, todavía los consejos de administración de las grandes sí. empresas sigue habiendo una diferencia tremenda entre mujeres directivas y hombres directivos. Los hombres eh, abruman, por su mayoría, en las grandes empresas. Entonces, eh, eh, por eso digo que hay ya a cuestiones muy específicas, pero hay que seguir, hay que seguir, porque no nos podemos quedar por satisfechos mientras tengamos todavía esas diferencias. Bueno, pues hay que seguir con eso y sobre todo con la, con la validez de, de todo el que llegue, ¿verdad? Que, que muchas veces hay también discursos que, que no todos valen, sino que hay que ser capaz, capacitado, apto y sobre todo con pasión para vivir las cosas, ¿no? Porque si no, es que después no ocurre lo que no ocurre. ¿Mm? Vamos a seguir porque especialmente para los estudiantes, un concurso que se va a hacer relacionado con... Cuenta, cuento, con cuento en sí, ¿no? Y cómic. Ya tenemos, ya son varias ediciones del Cuélate por la Igualdad. Mm. Dijimos, bueno, una de las, nuestros especiales hincapié en las políticas de igualdad es eh, acudir justamente a educar, a la educación, a nuestros chavales. Es verdad que nosotros venimos de generaciones más complicadas donde eh, había desigualdad en la educación. No, no se hacía especial hincapié eh, en nuestra época, en los estudios y sobre todo más mayores, en los conceptos de igualdad. Y aunque los conceptos de igualdad se trabajan muy bien en, en primaria y en secundaria, si nosotros colaboramos en este sentido, bueno, pues con diversas actividades, sobre todo promoviendo. Ya en muchos centros educativos hay lo que se llama agentes por la igualdad. Dentro de los profesorados se busca una persona que se hace un curso de formación y se dedica a fomentar en su centro los temas de igualdad. Nosotros uh -huh. le ayudamos con estas actividades, pues promovemos además un concurso de dibujo eh, para primaria y secundaria, eh, donde en un lado son cuentos. Y en otro lado son cómics, un cuento para los chicos de primaria y un cómic para los chicos de secundaria, donde tiene además sus premios, además premios suculentos, entre libros, una tablet, cosas atractivas uh -huh. para los chicos y bueno, participan cada vez más centros educativos e institutos. Y para el centro además una forma de motivarlo Yo cuando voy todos los años a entregar los premios al centro, lo hacemos en el propio centro, eh, la clase rodeada del chico, la chica que ha ganado, viene, invitamos a sus padres. Al centro, bueno, que yo. Una actividad eh, familiar. Sí, 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 sí. Además, bueno, los centros encantados, ¿no? Porque vaya tú al centro, se organizan las actividades en el centro, vaya a la familia, le da importancia, el niño enseña el cómic, o la niña o cuenta el cuento, entonces queda un acto muy bonito. Y lo que hacemos es esa reflexión, ¿no? los profesores le dan, le damos a los profesores una especie de guía que comente una especie de charlita sobre el objetivo que se plantea, en este caso pues, va a ir a, al tema de la mujer y el deporte, uh -huh. y después las igualdades, y entonces ya los chicos y las chicas empiezan a, a dejar correr su creatividad. Bueno, auténtica maravilla, porque la verdad es verdad que en Málaga tenemos un niño súper creativo, sí. y cada vez que nosotros leemos en el jurado las obras que realizan los niños, te da para reflexionar, ¿eh? uh -huh. eh, y por eso digo, es muy bueno, es muy bonito, vamos a seguir insistiendo en ese trabajo educativo. Importante también apúntense esta fecha, 14 y 15 de marzo, porque en el Palmera de la Sorpresa también ahí habrá actividades. A mí no, no es peloteo, ¿eh? pero me sorprende lo variopinto que es el programa, que eso quizá eh, estemos poco acostumbrados, muchas veces son los mismos escenarios, las mismas uh -huh. actividades. Nos tienen que contar cómo se ha llegado a esta conclusión también, pero de entrada, <laughs> va, vamos a esa del Palmera. El 14 y 15 de marzo salimos al Palmera y salimos a la calle, el área. como uh -huh. tal, vamos a tener dos días eh, de exposición de todo lo que hacemos durante el año. ¿A qué se dedica el área de igualdad? ¿no? Y es verdad que gracias a los medios de comunicación, pues lo, a veces lo contamos. Pero allí vamos a estar dos días enteros eh, con con paneles, con vídeos, con actividades donde vamos a contar el personal del área, el personal funcional va a estar allí dos días enteros en la calle, contando al ciudadano que se quiera acercar a qué me dedico yo, a qué se dedica el área de igualdad, qué uh -huh. programas tenemos, qué hacemos durante el año, cuáles son nuestros objetivos, cómo trabajamos, es decir, de alguna manera se trata de abrir las puertas, pero en vez de que la gente venga, como a veces se abren las puertas ¿no? de las casas bomberos, de la policía, sí, ¿no? sí, sí. días de puertas abiertas, hemos dicho, no, nosotros no vamos a abrir las puertas del área de igualdad porque seguramente no venga mucha gente, sino vamos nosotros a la calle a contar, vamos claro, que el ciudadano por donde pasé, que es mejor sitio, por el palmerado de la sorpresa, porque la gente que pase se acerca y diga, uy, aquí está la de igualdad del ayuntamiento, a ver qué hacen. Pero con un montaje grande, no es una típica solo mesa informativa, sino que vamos a tener ahí a todo el personal, pues contando cada uno todas las secciones, la sección más de formación. Casi educación. con mudai, vamos, casi con mudai. Sí, sí, directamente. Y yo creo que es bueno, porque además si le contamos, por pues, la. la riqueza que hay en eh, la vida asociativa de Málaga, en el mundo de, de la mujer, todas las actividades que se realizan durante el año. Y, y bueno, una manera de que el ciudadano pues, perciba con su dinero, que al final podemos hacer todo esto gracias al dinero de los ciudadanos, con su dinero, realmente a qué lo dedicamos. No? Mm -hmm. Pues ténganlo en cuenta, porque hay algunas actividades que ya han pasado. Por ejemplo, ayer 6 de marzo hubo una gala en el Teatro Chicaray, también para homenajear a esas asociaciones de mujeres que tanto han luchado y que, bueno, hacía una apreciación antes, pero la hemos hecho así a pie pero habría incluso que, que matizar y enfatizar lo que decía es decir en nuestras generaciones los que rondamos los treinta y tantos los cuarenta y tantos ahí pues ya en esa etapa se empezaba a decir no tú como tu hermana no era una frase habitual pero los manuales antiguos que se daban incluso en la escuela de las buenas prácticas para ellas eso era tremendo eso era tremendo no todo eh, todo, vi, todo lo han visto nacido. desde hoy en día en aquella época sería de lo más natural del mundo las películas todo lo que nos ha condicionado culturalmente, ¿no? Es decir, en esto no se trata de sentirnos culpables sobre todo de los hombres, ¿no? Mm. Es decir, incluso las propias mujeres, ¿no? Sobre el machismo que hemos que hemos vivido y hemos heredado. Se trata de reconocer que nuestra base cultural es decir, hemos heredado todo eso. Si tú no lo reconoces, es difícil que tú te rebeles contra ello y que reconozcas que muchas de tus prácticas, de tus frases que te salen, de tus mm. comportamientos, son de cuestiones heredadas, ¿no? De alguna manera que tú has vivido en tu casa, de que a ti has visto en el colegio, de que tú has visto una película. Entonces, es cuestión de reconocerlo y a partir de ella te puedes armar tu propia identidad de una manera nueva. Es decir, de alguna manera, sobre todo los hombres, porque en esto las mujeres están más consideradas, tenemos que hacer esa reflexión y empezar a plantearnos que tenemos que ser hombres por la igualdad. Hasta que el otro 50% de la población, es decir, los hombres, no nos concienciemos, de alguna manera será difícil que desaparezca el Día Internacional del Hombre. Está claro, está claro. Bueno, pues ojalá lo veamos nosotros, ¿eh? de que desaparece porque hay una igualdad. Incluso, ¿por qué no? Que nos pasemos tanto que haya que crear el Día Internacional del Hombre. ¿Por qué no? ¿Eh? O de los varones, porque hombres saben ustedes que es hombre como humanidad. Uh -huh. Bueno, más cositas. Porque ayer precisamente, oye, y se le daba, hay datos que es bueno... ...que lo conozcamos, 112 asociaciones de mujeres en Málaga. Sí, sí. Más menos, más menos, ¿eh? Una por barrio. Porque distrito hay 11. Y calculen ustedes aproximadamente los distritos que hay, en algunos más, en otros menos, pero estamos hablando de 112 asociaciones de mujeres. Y ayer precisamente pues... fue la Federación de Asociaciones de Mujeres Ágora. la que fue galardonada con, con una distinción. Sí. Esta es la primera vez que hacemos, va a ser todos los años. Hemos querido hacer una gala igual... en torno a la fecha 8 de marzo para. Eh, visualizar el mundo asociativo de las mujeres. ¿no? Eh, ese mundo asociativo, que además, mejor que tú, no hay nadie más allá que lo conozca, porque tú te pateas todos los barrios no, 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 de Málaga. No digas eso, que si no es el alcalde, pues va a decir... Que... <laughs> bueno, tú y el alcalde, yo creo que estáis a la par. <risas> <risas> Pero posiblemente, los dos personajes que más se pasen por los barrios, por el alcalde y Antonio Márquez. Pero es verdad, tú conoces muy bien esa realidad que no que no es mediáticamente conocida. ¿no? Ese Porque sí es verdad que hay un grupo de asociaciones más conocidas en del mundo de las mujeres, las que tienen servicios, proyectos, mm. programas. Eh, pero esa asociación pequeñita de barrio, de mujeres que se reúnen todas las tardes, hacen su taller, su visita, su excursión, mm. eh, que reúnen a esas 20 o 30 o 50 mujeres de barrio, que de alguna manera lo que hacen es sacar a la gente, crear un grupo de amigas y organizar actividades juntas, lo bueno que eso no está pagado psicológicamente, ¿no? para mujeres incluso de mediana edad. Bueno, mm. pues esa realidad tan bonita es muy poco conocida conocida en el barrio, pero no fuera. Nuestra idea era juntar a esas asociaciones, darle una gala de homenaje, de reconocimiento de estas ciudades, esas asociaciones. Hemos empezado por la Federación Ágora, que es una eh, la Federación Ágora aglutina más de 50 asociaciones, no solo de Málaga, incluso de la provincia, sí. por empezar un poco por la federación. Y a partir del año, año que viene haremos un homenaje a cada asociación, bueno, pues hasta que eh, cumplamos, ¿no?, todas las asociaciones, ¿no? también, también. Y tuvimos, además, por pues, la posibilidad de eso, nos acompañó el al alcalde, le dimos homenaje a... A la Federación, que era muy bonito. De alguna manera pusimos parte de su trabajo y proyección, que hacen un trabajo impresionantes, Y tuvimos además la suerte de que nos acompañó Antonio Cortés uh -huh. y nos dio un concierto que fue espectacular. Porque además él lo tomó, yo le pedí a él que, que pensara que era un homenaje a las mujeres, ¿no? Y él lo tomó como un homenaje a, su, a las mujeres, ¿no? A su madre, a, a todas las mujeres que habían sido importantes en su vida. Y bueno, fue un concierto más de olímpico espectacular. Sí, me contó que que cantó Las propias mujeres se venían abajo, decían, espectacular, nos regaló. Yo creo que fue, las propias mujeres decían, mira, el mejor me regalo que me podía haber dado mm. vida. ¿no? Un concierto, de Antonio, eh, con, con ese corazón, con ese sentimiento, eh, fue increíble. La verdad que disfrutamos mm. muchísimo. Además, mujeres las deben día con fuerza. Siempre, sabe, no, eso no, porque eso es muy agresivo y las mujeres no. Bueno, pues si le digo que el rugby femenino tiene tanta garra, ¿eh? que celebra también un torneo, en este caso el segundo, y contra el cáncer. Y esto va a ser en abril. En abril se celebra una edición del de, eh, torneo que organizan la Federación de Mujeres de alguna manera también, pues en torno al rugby, con lo cual para sacar un poco para fondos para el tema del cáncer, ¿no? Unido al deporte, la visualización del Claro, de mujer, claro. Pere, un deporte que, que no es que como le pasa al fútbol y el rugby, que son deportes muy masculinizados, ¿no? de alguna manera no se visualiza tanto eh, el deporte ahí en la mujer, ¿no? Bueno, pues mira otro ejemplo de dar ese paso y visualizar el deporte y unido además a un acto benéfico. Es importante eso, ¿eh? Sobre todo eh, entrando en facetas, en perspectivas que no son las usuales, que conozcamos que existe, ¿verdad? El rugby femenino, porque el fútbol ya estamos más acostumbrados, afortunadamente, aunque siempre tendremos que que seguir apoyándolo, ¿verdad? Pero el rugby femenino que es algo como es desconocido el masculino, ya el femenino ni hablamos. ¿no? Pues precisamente que se haga eso y contra el cáncer. Es una iniciativa que desde luego lo hable y plausible. Bueno, más exposiciones que también, porque el programa, que no, es, no vamos a ir sin que nos cuente quién ha ideado esto, porque alguna cabeza pensante tiene que ser, si él concejal, que lo diga. Pero desde luego es un ejemplo en cuanto a mm, la mm, visión poliedrica de, de, de un mismo tema como es la igualdad. ¿no? Es un trabajo en equipo, es ¿eh? un trabajo donde nos reunimos, crecimos sí, para organizar cuando organizamos este tipo de cuestiones ¿no? eh, que vamos a celebrar. Nos reunimos el equipo y, le, y el equipo va dando ideas. Decir? Tú ten en cuenta que tenemos un buen equipo amplio, tenemos también la gente de igualdad de los distritos. Y bueno, y al final, los propios técnicos van, las técnicas van sugiriendo, oye, pues yo conozco esta historia, oye, pues yo tengo este contacto, yo tengo lo otro, y vamos sumando de alguna manera. ¿no? Ya digo, multifacético en este sentido y que vayamos llegando un poco a todas las distintas facetas, porque la idea de la igualdad tiene que ser transversal. Por eso hay no. actividades deportivas, culturales, sociales, lúdicas, asociativas. La idea es que la igualdad, claro, es transversal y la mujer está presente un poco en todas las facetas. Con lo cual, reconocer, visualizar de alguna manera a través de todas esas actividades es importante porque al final la mujer va a los actos que le gusta. Claro. No, no es el acto que tú realmente hay esto y hay que ir, no, se trata de que eh, haya actos para todos los gustos y por lo tanto a que las mujeres y hombres se acerquen a actos que realmente le pueden ser más atractivos, uh -huh. por ejemplo para la exposición fotográfica eh, de, de mujeres africanas de Guinea es preciosa, man. es no sé si te ha dado tiempo a pasarte, no tiempo. es espectacular eh, además, el fotógrafo es buenísimo, son fotos sacadas en Guinea, con una imagen que rompe mucho el tema de la cooperación. Todos somos conscientes del mundo de la cooperación y el desarrollo, lo importante del papel de la mujer. Bueno, para aquí el fotógrafo ha querido visualizar ese tipo de mujer en Guinea, eh, con proye en proyecto de cooperación que él colabora, con unas imágenes de la mujeres africana muy positivas, bellísimas. O sea, la las imágenes son bellísimas. Con lo cual, cuando tú entras, dices: Bueno, esto es una maravilla, mujeres guapísimas, con unas miradas increíbles. Que, que le gusta el mundo de fotografía, que no se lo pierda, porque realmente ha hecho el trabajo el fotógrafo espectacular. Es el resultado de 3-4 años de visita, o sea, no es que se ha ido especialmente, sino que este fotógrafo colabora con una ONG de ayuda al desarrollo uh -huh. y durante 3-4 años ha ido, por pues lo típico, en verano, un mes y demás, a prestar su colaboración, aprovechado para hacer. Un reportaje fotográfico, ahora ha seleccionado las mejores fotos y ha hecho una exposición. Pues recuerden, José Moreno es el fotógrafo y está en el Archivo Municipal hasta el 30 de marzo. Así que tenemos que pasar, ¿no? Porque como te decía, no me ha dado tiempo todavía a pasarme. Y nuevas estrellas, ocio alternativo temático. Con eso cerramos el programa. Sí, Juventud. ¿no? de alguna manera también en la Caja Blanca. Va a realizar también actividades en torno a la igualdad, sobre todo dirigidas, pues eso, al público más joven, ¿no? Mm. De eso se trata eh, el área de juventud. Pues ustedes desde luego tienen cosas que hacer, pero aprovechen mucha de la actividad de que hemos hablado porque merece la pena y sobre todo por celebrar el Día Internacional de, de la Mujer. Que no lo celebren solo las mujeres, por favor, ¿eh? que lo celebremos todos y a partir de ahí seguro que corremos más en eliminar ese Día Internacional de la Mujer del calendario. Así que estamos de enhorabuena. Por celebrarlo, pero en ese progreso para que algún día no se celebre, y es porque es lo más natural del mundo y la balanza está totalmente equilibrada. Bueno, el concejal tiene muchas competencias últimamente. Sí. Está en, en, en derechos sociales y, por supuesto, también en urbanismo. Yo no sé, el, usted sigue durmiendo, ¿no? Sí, 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 y además muy bien, plácidamente. Muy bien, plácidamente. Más, hombre, claro, más cansado, eso sí. Es más más fácil. Yo más cansado a casa. <laughs> <laughs> Las pocas horas que llego, que estoy en casa, que estoy muy poquitas horas, pues realmente ya cuando coges la cama, la coges muy a gusto, ¿eh? sinceramente, porque ya has agotado. Bueno, nos quedan tres minutos de programa. Y me siento en la obligación porque le lanzaba que, que él pueda en un momento dado oh. justificarse también. Me lo hizo el alcalde también en directo, allí en el Teatro de la Yo le hablaba sobre a ver si salvamos la mundial, ¿no? que es un tema que saben ustedes que en las redes sociales, especialmente, tiene muchísimo eco. Y la ciudadanía en general lo siente como, como algo interesante. Por eso está precisamente el tema ahí. ¿Qué va a pasar con la mundial? Porque eso todavía es todavía una incógnita que tenemos. No, no, no hay una incógnita, está despejada. Está despejada. Está despejada, por decir, Ahí hay un proyecto, como saben todos los ciudadanos, hay una empresa, eh, Brasser, que compró eh, este espacio y el planteamiento que hizo, eh, de alguna manera, desde el punto de vista del planeamiento, pues levantar un hotel, que en su momento fue presentado, además con un arquitecto, en este caso han buscado un arquitecto famoso, que es Moneo, un uh -huh. arquitecto internacional, de plantear en esa zona, eh, doblando otro edificio, un hotel, ¿eh? eh que es necesario aumentar las plazas hoteleras en nuestra ciudad y después un par de edificios administrativos en este sentido, eh, uso varios, tanto comercial como administrativo, que ya lo verán en su momento y le darán salida. Mejorar toda la organización del entorno, eso sí, nosotros le hemos pedido, eh, a, como cualquier empresa que tiene que organizar, eh, tiene que realizar esta obra, pues vamos a mejorar muchísimo todo el entorno, todo el acerado, hace falta en esa zona sanearla. Sabemos que estamos ante una zona un poquito degradada que justo pues, al lado del mercado, pues bueno, pues eh, al final hay una parte solar que al final se utiliza de mal aparcamiento, por decirlo de alguna manera, y se trata de regenerar el entorno. ¿no? Esa esquina yo creo que es una esquina privilegiada para el futuro desarrollo de Málaga. Y el planteamiento que han hecho es un planteamiento que es verdad de modernidad. Cierto es que hay muchísima gente en Málaga que... De alguna manera le hubiera gustado al ver el proyecto que ellos han planteado, piensan que la mundial, aunque la mundial, el edificio antiguo de la mundial, solo está protegida la fachada, ellos la van a conservar, nosotros de alguna manera. Hemos dicho ¿Pero en que el eso, mismo sitio la conservan? No, la retranquean un poco, es decir, lo que hacen un edificio nuevo y le trasplantan, vamos a pensar así para que la gente me entienda la cara. ...dado sí, que está la fachada la protegida... Eh, ...la fachada que son los balcones, los herrajes, de alguna manera... ...hacen un edificio nuevo... ...porque el edificio de alguna manera pues... ...ya no aguanta más de alguna manera... ...lo que son sus pilares, ¿sí? ya son demasiados años... ...construyen un edificio nuevo pero con la fachada, lo mismo que se hace en cualquier sitio de Málaga. Pero ese traslado está dentro de la legalidad. Está dentro de la legalidad, totalmente. Es más, eh, para que nadie le dude, porque mucha gente plantea si esa operación es legal, esa operación cuesta con el visto bueno del ayuntamiento desde el punto de vista del PEGO, eh, legalidad, tiene además el visto bueno de la Junta de Andalucía. Eh, con su legislación urbanística y además hasta una consulta que le hicimos al fiscal de medio ambiente ante las dudas que había el fiscal de, de urbanismo también cuenta con toda la legalidad. O sea, no, no hay en eso una cuestión. Entiendo, entiendo, fíjate, lo digo sinceramente, que haya gente que no le guste, que prefiera ese tipo de edificio o mantenerla mundial. a la propuesta que hace urbanísticamente Moneo. Pero vuelvo a decir, yo en esta cuestión es una cuestión de gustos, no una cuestión de legalidad. Legal es la operación, tienen derecho ese privado a la operación que va a realizar, ellos piensan en su negocio, piensan que eso va a traer mejor a Málaga, que se va a urbanizar mejor el entorno y que va a ser mucho más atractivo. Pero tú o yo podemos pensar los dos que nos gustaría, de alguna manera, eh, puede que no nos guste el hotel de Moneo y además es una cuestión de opinión ciudadana y hay que respetarla, pero no es una cuestión de legalidad. Sí, cuando yo reformo mi casa... De alguna manera, eh, está bien que me pidan los permisos, la licencia avisa a los vecinos que voy a hacer obra, pero no hago una consulta a los ciudadanos, de alguna manera a otro resto de vecinos, de cómo ha de ser mi casa. Hay que respetar ese espacio privado, de alguna manera, siempre y cuando ese espacio privado cumpla con la legislación urbanística. Y cumple, de alguna manera. Con lo cual, eh, no ha lugar eh, ese, ese movimiento, porque ahí el ayuntamiento lo único que le da es los permisos cumpliendo la, la legislación. Ellos van a pedir su licencia y la van a cumplir. Y nosotros hemos estado riendo con ellos. Cumple con los permisos de la Junta y cumple con todos los requisitos. Es una operación que, ya digo, como cuando nos encontramos con un edificio que nos guste o no nos guste, pues de alguna manera hay que respetar el gusto del, del artista. De alguna manera, ¿no? El, el artista, quiero decir, del arquitecto. Ahí te encuentras tú que cuando han hecho un edificio nuevo han respetado el entorno, la legislación urbanística dice el entorno y te hacen un edificio muy similar. De balcones, de cierros malagueños, de rejas, que eso a mí personalmente, como Paco Pomares, me encanta, pues yo soy muy de ese estilo. Pero lo cual no quita que legalmente una persona, y en el centro tenemos mucha, mucho otro ejemplo, de gente que ha hecho construcciones, muchas veces, sobre todo hoteles, modernos. Mire usted, enfrente de usted el NH y el IBIS. ¿Usted piensa que el NH y el IBIS de alguna manera gusta o no gusta No es una cuestión sí, de gusto, pero es una estamos, cuestión de que es legal. Pero estamos en, el, en, el, en el, la almendra del centro histórico. Ahí. ¿Hay una protección? Sí, pues, la protección, vuelvo a decir, la, la protección del BIC, lo que se entiende en el tono eh, histórico es que si tú vas a construir cualquier cosa en un solar, en ese sentido, tienes que pedir, ya digo, estos permisos, visualizar que lo que vas a construir cumple con la normativa y con la dirección vigente, ¿no? Eh, lo cumple. Y la única protección, vuelvo a decir, de ese antiguo edificio, que si estuviera protegido, o sea, tuviera un grado 1, un uh -huh. grado de protección, no podrían tocarlo, tendrían que rehabilitarlo entero. Bueno. simplemente lo que está protegido es la fachada, y eso es lo que hemos pedido, que eso se tiene que conservar, y ahí tenemos muy vigilantes. Van a conservar la fachada, solo que van a construir el edificio entero nuevo. ¿Cuántos edificios en Málaga, Me, eh, los ciudadanos pueden darse en una vuelta, se echan abajo y solo se conserva la fachada, que está apuntalada, que queda horroroso en Málaga, sí, pero en, en hasta el, que se construye? Pero en el mismo sitio, claro. Sí, en el mismo sitio, pero es legal poder en el entorno, a la hora de la reorganización que han hecho, de la disposición de elementos, es legal, es decir, como solo está conservada la fachada, llevarse unos metros más para atrás. Van a construir el edificio delante, el hotel, y un poquito más atrás, aunque será visible, estará justamente la parte de lo que es... Eh, la Mundial que se, yo puedo decir, se rescata, mm. eh, de alguna manera, pero dentro, detrás con un edificio bien hecho. Que la mundial es como popularmente se ha conocido por el último uso, pero que es un edificio de, de la saga de, lo, de los Strachan, y que especialmente también fue palacete en su momento, incluso alguna dependencia gubernamental eh, tuvo en su interior. ¿eh? Estamos, lo que pasa es que resumimos por lo de la Mundial. Más de uno eh, se queda en eso y es un problema también. Y ya en el mismo proyecto, el pasillo de Tocha. ¿eh? Mm -hmm. ¿Desaparece del callejero? Bueno, el Pasillo de Atocha es verdad que se va a quedar eh, de alguna manera en el proyecto de humanización. El Pasillo de Atocha, Yo lo veréis. Eso hay que verlo terminado, eh, porque a mí, a mí me gusta realmente el planteamiento que ellos tienen de, de hacerlo como una especie de, de pasaje, es verdad que puede tender a desaparecer, pero realmente se conserva. Es decir, eh, es que ahora mismo el entorno realmente no es el adecuado. Pero, eh, pero la pregunta es: ¿desaparece? Porque Hoyo Espartero y Pasillo de Atocha sí. son dos nomenclaturas muy relacionadas entre sí. Uh -huh. ¿Desaparece el, el Pasillo de Atocha como tal? Eh, no, no desaparece como tal. Eh, habrá un pasillo, ¿vale? Bueno, no, no, no lo. A lo quedará de otra manera en ese sentido. Si quieres un día traemos los planos sí, vamos y te tener para enseñarlos a los ciudadanos porque si no, no lo van a entender. Es decir, tenemos que ver la composición entera para que vea realmente. Yo creo que sobre todo los ciudadanos, los que viven en el entorno, ¿eh? y yo Antonio he hablado con los comerciantes, con todo el entorno, están encantados. Hay que revitalizar la zona. Eh, y, y porque ahora mismo lo que tenemos ahora es lo que sabemos que no queremos que es un entorno degradado un entorno que no es atractivo y como tú, dices, eh, como tú has dicho, es un BIC y en el BIC lo que hay que proteger es el entorno que tenga un uso, que tenga una utilidad y que sea de alguna manera un espejo de Málaga entonces ese entorno, ese entorno hay que revitalizarlo de alguna manera esas operaciones que se han hecho en otras zonas del centro hoy en día las vemos muy normal y han servido justamente para regenerar no hay que tener miedo en ese sentido a abordar eso no podemos dejar las cosas tal y como están porque entonces lo que tendríamos es un centro museo. Y no podemos tener un centro museo, tenemos que tener un centro lleno de vida. De vida de personas que vivan, de vida comercial, de, de uso. Porque si no, esto sería, de alguna manera, el centro sería, pues eso, como visitas tú, una villa romana abandonada. Entonces, cuidado con la hiperprotección. Hay que proteger lo que hay que proteger, pero protegerlo para darle vida. Bueno. Como nos quedamos sin tiempo, que es la evidencia, y ustedes están viendo el reloj igual que yo, seguiremos eh, tratando este tema, ya que se ha ofrecido el consejo, porque merece la pena, y sobre todo ustedes, por toda la información que nos demandan, que es mucha, afortunadamente. Lo que sí tenemos claro es que, eh, entre la hiperprotección y la desprotección, lo que sí se está creando ahora, que para mí es lo más positivo, es una conciencia patrimonial, que no teníamos. Es verdad que no la teníamos. Que no la teníamos. No la teníamos. Y que, afortunadamente, en los últimos 25 años, se está progresando. Y si ahora se abre un debate de esas características, la ciudadanía, desde luego, eh, también tiene... Hay un registro de viviendas protegidas, de edificios protegidos, correcto. que desde el último pegó, ya lo tenemos, y de pinturas, que se llama... A mí me encanta, te de pinturas protegidas, que no existen en esta ciudad. Y gracias a todo esto, ahora tenemos bien protegidos edificios que tenemos que proteger y las pinturas también protegidas. ...pues Seguiremos hablando, además, se acuerdan que, que eh, aquel día intervino telefónicamente en Patrimonio y Tradiciones y especialmente nos hablaba sobre, sobre la Mundial. Eh, por aquello de, de contextualizar, pero no podía asistir y tiene pendiente esa cita. Además, merece la pena porque el proyecto ha levantado una porvadera interesante. Don Francisco Pomade, desde hoy, mucho más el placer de hablar con usted. A su servicio. Que usted lo sea. Y al de todos los telespectadores. Muchas gracias. A todos ustedes, los emplazo el próximo viernes a las 7 y media de la tarde en Objetivo Málaga.